Estoy aquí en Medjugorje. Estoy con, ¿cómo es tu nombre? Alfredo Miranda. ¿De dónde eres tú? Nací en Colombia, pero por mi trabajo vivo en Bonaire, una ciudad de Holanda. De Holanda. Wow. ¿Y de dónde has entendido la primera vez de Medjugorje? En el año 2001, cuando una paciente vino a visitarme y me dijo que quería venir a un lugar donde se aparece la Virgen. Y sentí curiosidad y le dije, no, quiero ir con tu grupo, pura curiosidad. Y al estar aquí en Medjugorje, por curioso, tuve una experiencia que fue lo que cambió mi vida. Wow, ¿qué estuvo esta experiencia? Fue una experiencia en la cual en ese entonces yo no sabía mucho de la iglesia, lo que era ir a misa o rezar el rosario o leer la Biblia. Y recuerdo mucho que en el último día en que ya teníamos que viajar para regresar a nuestros países, hubo una misa en la cual yo me senté delante y en esa misa, al terminar, las monjas apagaron las velas, todos habían salido menos yo, y las velas la monja apagó con su boca y el humo de las velas formaron la cara de la Virgen frente a mí. Eso fue impresionante y desde ahí entendí que estaba en una tierra que María había elegido. Wow, increíble. Así es. Es entonces una conversión que has tenido. ¿Cómo puedes describir esto? Sí, yo lo puedo describir como que María me quiso mostrar el camino en esta. Para mí, Medjugorje es una escuela de aprendizaje, de conversión. Y le dije que intentaría venir cada 2 años a visitarle. Y eso he tratado de cumplirlo. Pues ¿Cuántas tengo veces estuviste aquí? más de 10 veces en Más de Medjugorje. 10 veces, Sí, wow. para visitarle. Y cada vez que vengo, ella tiene como preparado algo para mí, algo diferente, pero relacionado con ella. Experiencias muy hermosas, muy, muy bonitas. Como recuerdo mucho la segunda vez que vine, estando en el Kirishvat, casi, casi en la cima, donde estaba la tumba del padre Glasgow. Ahí, divisando al cielo, sentí una brisa muy fuerte en mi espalda. Y al retroceder de donde venía ese viento, pude ver en el cielo a la Virgen María con las manos extendidas y con una hostia que representa el cuerpo del Señor. Y luego subió al cielo y desapareció. Entonces, cada vez que vengo a Medjugorje, la Virgen me tiene como un regalo. Y en el fondo, ella lo que quiere invitarme es que no me aparte nunca de la Eucaristía y de las tareas que ella me coloca, como leer el Evangelio, rezar el rosario, hacer la confesión. Entonces, para mí ha significado un cambio en mi vida, todo esto. Wow, increíble. ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Por qué deben venir aquí a Medjugorje? Bueno, es una sugerencia, es una petición para todas las personas que quieran venir a Medjugorje. Esta es una tierra santa que María eligió y en la cual se reciben muchas gracias. A cada uno en particular, de alguna manera, la Virgen les toca y les llama. Es una escuela para mí en las cuales puede ser para toda la vida, pero la madre te enseña a guiar tu vida, te enseña a cómo ser mejor cristiano, a cómo ser mejor persona. Entonces, ese es mi mensaje, vengan, porque hay muchas conversiones y es una tierra donde se respira paz y la Virgen se aparece todos los días. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ok, gracias.